Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2023 en Corferias, y ahora estoy en una marca que muchos de ustedes pues les ha gustado muchísimo, se llama BYD. Es una marca que ha tenido unos autos espectaculares últimamente y tenemos un lanzamiento, pero para eso me va a acompañar Diego García, que es ingeniero de producto, y le vamos a estar contando pues todos los detalles y las novedades que tiene BYD aquí en Corferias, en el Salón del Automóvil. Diego, bueno, un saludo especial a todos. Hola los seguidores. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo han estado? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Diego, estamos frente a una de las novedades más importantes del Salón de este año. Sí, nuestra primera novedad gigantesca es el BYD Seal. Es un nuevo vehículo basado en una plataforma 3.0, completamente novedosa, con dos motores eléctricos, absolutamente deportivo este carro. Excelente. Este es un auto que no lo habíamos visto anteriormente en Colombia. No, es completamente nuevo. Es un lanzamiento. Es un lanzamiento prácticamente casi que a nivel mundial. Los subimos al tiempo a nivel mundial. Un sedán completamente ejecutivo, también deportivo, dos motores, four-wheel drive, tiene absolutamente espectacular. Todo. Tiene un frente pues impresionante. Todo el frente basado en la línea oceánica, de la línea Ocean de BYD. Todas las líneas en líneas de ondas de agua, luces de cristal, es decir, toda esta línea de fluidez, hasta el tono de color, que es menos saturado, es como si estuviese el objeto debajo del agua. Entonces estos tonos de color son muy especiales. Bueno, yo sé que ustedes quieren saber muchos detalles del BYD Seal. Diego, vamos a ver si les vamos dando algunos datos. Por ejemplo, este carro es súper aerodinámico. Ultra aerodinámico, coeficientes de rozamiento inferiores a 0.23. Entonces todo lo que son los rines completamente carenados, también toda la parte del piso plano. Eso ayuda. Todo ayuda. De hecho, todo. Mira, aquí estoy viendo, por ejemplo, estas una luces LED. Esta es una entrada de aire y eso ayuda en la aerodinámica del auto. Esa es una cortina de aire que se forma, entra el aire por este lado y sale en la parte posterior del guardafangos, creando una cortina de aire hacia el frente. Ok, y como han podido ver, pues todo el, digamos, las luces son full LED. Completamente LED, con la línea Ocean que hablábamos, ondas de agua, emulando ondas de agua en la parte delantera. Los cristales, noten las luces bajas como son de delgadas, o sea, las bajas son pequeñitas, el reflector es muy pequeño, lo cual da muy buenas de luces, ultra compacto en el diseño. Listo, muy bien. Bueno, este es un sedán, digamos, de tamaño medio, por decirlo así. Medio. ¿Cuánto mide de largo? Prácticamente casi 5 metros, 4.8 más o menos. 4.8 metros de largo, entonces está en un segmento, digamos, intermedio. Porque ustedes tienen un sedán más grande, ahorita lo vamos a ver. Ustedes tienen un sedán mucho más grande. Sí, un sedán, llamémoslo más ejecutivo. Entonces, tenemos esas dos opciones en sedán. Sabemos que este segmento combina mucho lo que son centros bajos de gravedad, la parte de la caída del techo aerodinámica, la parte posterior, todo es un sedán sumamente confortable. Bueno, Diego, miren, hay algo bien interesante, no solo en este modelo, sino en muchos BYD, y es, está lleno de detalles de diseño. Todos los detalles de diseño, nosotros manejamos dos familias de diseño, ahora vamos a verlos, la familia Dynasty o Dynasty de Dinastías, okay. Y esta es la familia Oceánica. Tenemos dos modelos en la línea Ocean, ya lo vamos a ver el siguiente, y en la línea Dynasty también vamos a verlos. Entonces, todas estas líneas fluidas, los tonos de color, por ejemplo, ven los stops, las gotas de agua, emulan gotas de agua, y una línea central Skyline que lo que hace es dar mucha horizontalidad como si fuese el firmamento completo en el carro. No, la verdad es que es espectacular, se ve supremamente bien. Yo no sé si ustedes lo ven en cámara, se ve impresionante. Bueno, está aquí en Corferias y Diego, seguramente tenemos, ya quieren saber el precio, ya les vamos a contar, hay bonos de descuento para las personas que vienen acá. Muchas sorpresas para todos. Hay bonos, pero no sé si podamos darle el precio que tiene este carro en este momento. El precio de lista en este momento son $261,900. ¿Y hay bono? Hay bonos, pues digamos que... ¿En todos los modelos? En todos los modelos hay, digamos que lo importante es que vengan y descubran todas las sorpresas que tenemos. Listo, perfecto. Bueno, ahí estamos viendo el interior. Como siempre, BYD, la pantalla central se puede girar. Todo el diseño está influenciado como una cascada de agua. Ven en la parte central como toda la fluidez del diseño, también puntos de agua en las salidas de los speakers, por ejemplo, de los tweeters, todos esos elementos lo hacen, el timón formado como si fuera una cola de un animal marino, las líneas verticales de los asientos, fluidez vertical como si fueran caídas de agua. Entonces todos elementos sencillos perfectamente están conjugados. Bueno, y hay algo súper, no sé, digamos muy llamativo que tengan en cuenta cuando vengan a verlo, lo pueden venir a ver acá en Corferias, o en cualquiera de las vitrinas que tiene BYD a nivel nacional, y es la calidad de los materiales todo, y acabados. La calidad de materiales es de primer nivel,
cueros en la parte superior de las puertas, alcántara en las textil tipo alcántara en las puertas, también en la parte central. No, BYD no ha escatimado en absolutamente nada en términos de acabados, son de primer nivel en todos los modelos y en estas gamas, pues imagínense, mucho más alto. Ok, bueno, entonces este es el famoso BYD Seal. Dos motores, más de 500 caballos, más de 520 kilómetros de autonomía. Es de realmente experimentarlo. No sé si puedas decirme la batería. Recuérdame los datos de la batería. 86 kilovatios hora de capacidad, hasta 520 kilómetros de autonomía según ciclo NDC. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí, porque todos sabemos. Sabemos que hay variaciones, pero se puede dar hasta. Claro, los autos eléctricos hay que aprenderlos a manejar y la autonomía va a depender del manejo también de cada persona. Eso puede subir y bajar de acuerdo al. Y la aerodinámica le ayuda muchísimo a cumplirlos, sobre todo. Está sumamente bien cuidado cualquier tipo de detalle en la aerodinámica para obtener este tipo de rango. Listo, excelente. Ahora tenemos el otro sedán aquí al lado, que este es de mayor tamaño, es este más grande. Este es de tamaño berlina ejecutiva, ya de la familia Dynasty, BYD Han, nuestra berlina ejecutiva, 5 metros de distancia, ya un modelo que es para disfrutarlo casi que atrás, tiene una pantalla donde yo puedo controlar todo el... controlar cosas del carro en el apoyabrazo central. Este es un vehículo completamente ejecutivo que también por supuesto mezcla toda la tecnología de BYD aerodinámica. Bueno, y estamos viendo acá al frente muy con limpio. El emblema espectacular. Todo, es muy limpio, muy señorial la parte delantera con la parte del BYD abajo, persianas activas que se cierran o se abren según las necesidades de refrigeración. Igual, súper aerodinámico. Aerodinámico, discos, sistema firmado por Brembo adelante. Vemos toda una línea acá, como si fuera una firma completa en línea de carácter. Ya las líneas Dynasty pues tienen este enfoque, ¿no? Son dos enfoques que es según el gusto del cliente que desee, ¿no? Ok. Bueno, ese es el sedán de mayor tamaño. Este es nuestro tope de gama en sedanes. Sí, este señor. Viene con una batería de qué tamaño. También de 86 kilovatios hora. ¿La misma batería del CEO? Similar en tamaños, la tecnología es la misma, que es la tecnología Blade de BYD, en ambos son la misma tecnología. Los tamaños pueden variar levemente entre uno y otro. Hablemos un poco de esa tecnología de las baterías Blade. La tecnología Blade es exclusiva de BYD, manejamos litio hierrofosfato, pero en formato de hojas. Las celdas no vienen en un paquete de baterías pegadas unas a la otra, sino las celdas son como hojas una al lado de la otra. Okay. Entonces se forma un paquete autoportante ultracompacto. Excelente. Cabe la pena notar que todos los BYD en este momento tienen esa tecnología de batería. Entonces no escatimamos en seguridad de batería ni en tecnología para todos los modelos. Genial, espectacular. Vemos acá atrás las pantallas, los cueros, cueros Napa, molduras en madera cepillada, o sea, esto es primer nivel de acabados. Super premium. Super y premium. Aquí en la parte de atrás, miren, van a ver los stops en LED, entrelazados también, se ven espectaculares. Vean la diferencia entre las gotas de agua de la familia Ocean con las líneas mucho más técnicas que maneja las líneas de la familia Dynasty. No, espectacular, se ve supremamente bien. Es un corte muy diferente al CEO. Es un corte distinto, un corte que un cliente que busca un carro, digamos, más ejecutivo, más, digamos, de señorial, desde el color, es un color más fuerte, es un rojo emperador, entonces se busca un poquito más de una familia distinta. Miren, o sea, tengan en cuenta eso. Yo les voy a mostrar un detalle acá, este emblema, si ven aquí dice Han, pero miren que aquí dice 3.95. Perdón, 3.9. 3.9, el 0 a 100. Exactamente, esos son los segundos que se demora en hacer este carro. Que eso es, pues, es un auto de alto desempeño. Alto desempeño, exactamente. Muy exacto. Deportivo. Brinda la sensación de aceleración deportivo, dos motores también eléctricos, 4x4, entonces brinda absolutamente toda la seguridad en conducción. Bueno, Diego, este auto, ¿qué precio tiene en este momento? En este momento está en 335 millones. En este momento. Claro, es un perfil mucho más alto. Sí, más equipamiento, o sea, tiene amortiguadores de dureza ajustable electrónicamente. ¿Y el SEAL me lo recuerdas? El SEAL 261-900. Listo, bueno. Ahora vamos a avanzar a un auto, que es el auto, digamos, también es un lanzamiento, este carro llegó recientemente a nuestro país. Digamos que el lanzamiento todos son recientes, este es nuestro vehículo, llamémoslo de acceso, brinda muchas soluciones de movilidad, dependiendo el tipo y perfil de cliente, brinda muchas cosas. Este es el famoso Dolphin. Dolphin. Dolphin, bueno, este es un auto más pequeño, es un
Es un hatch, podríamos decirlo. ¿Cómo lo denominan ustedes? Es curioso porque por tamaño exterior puede ser un hatchback, un utilitario, pero uno mira los detalles de diseño, tipo las molduras laterales en los pasos de rueda, el espacio interior de un SUV, entonces prácticamente se vuelve una especie de crossover en un espacio compacto. Okay. Y tiene, por supuesto, su explicación en la plataforma 3.0. Bueno, ¿y este hace parte de cuál de las líneas? Este hace parte de las líneas Ocean. Muchas líneas son basadas en líneas de agua, como un delfín saliendo del agua, las líneas posteriores como un rayo completo de luz, acá técnico. Entonces, los detalles de diseño que vale la pena mostrarlos cuando estén en los carros, muestran muchísimo. Desde las líneas acá transversales, mostrando dinamismo. No, mira, esto se ve espectacular. Es constante, el tono del color rojo es constante y no es fácil de hacer por el tamaño. Por general, las líneas LED son más anchas, hacerlas delgadas no es fácil, entonces pues es un detalle. Y mire, yo sé que estamos haciendo un repaso rápido a todos los modelos de BYD aquí en Corferias. Miren, por ejemplo, este detalle de diseño. O sea, ahorita decía, acá. Miren, todos los carros tienen exacto. Todos tienen su línea de diseño. Por ejemplo, las manijas de las puertas como aletas de un animal marino. También toda la fluidez horizontal que está en la moldura central. La pantalla también giratoria. Es que hasta las salidas de aire de las ventanas, si ustedes las ven desde arriba, aparecen como ondas de agua. No, espectacular. Que están cubriéndole el agua. Súper, súper bien. Bueno, este auto también está... está pues aquí en Corferia, está disponible para entrega inmediata. ¿Tiene un precio especial? Por supuesto, nuestro precio inicia es de 154.900. Ok, bueno, una pregunta. ¿Este en cuántas versiones viene? Este viene una única versión de 400 hasta 400 kilómetros de autonomía. Este, sí. En este momento es la versión. Los tonos también de interior pueden cambiar según el tono exterior. Este es un color... Pues lo llaman amarillo en China, pero pues es un color beige. Realmente. Sí, se ve un poco blanco, beige, en fin. Exacto. Bueno, entonces, ¿me recuerdas el precio de este carro? $154,900. Igual, recuerden que tiene un bono. Igual vengan y descubran pues todas las... ¿Tiene un bono por feria? Tiene también obsequios especiales por feria. ¿Y obsequios? Bueno, hay un dato importante es con respecto a los cargadores. Sí, por feria estamos ofreciendo el cargador y la matrícula en nuestros modelos. Cargador tipo Wallbox para poderlo instalar en cualquier... ¿En los autos eléctricos? En los autos eléctricos, señor. Listo, genial. Bueno, yo les voy a invitar para que no se despeguen porque ya les voy a contar más novedades que tiene BYD aquí en Corferias. Y recuerden que esos precios y esos bonos no solo están disponibles aquí en Corferias, sino también en todas las vitrinas de BYD a nivel nacional. Muy bien, seguimos con las novedades de BYD aquí en Corferias y ahora vamos a pasar a hablar y a conocer la camioneta de gran tamaño que tiene la marca china BYD, espectacular, la Tang. Para los más puristas se darán cuenta que tuvo cambios importantes, cambios en diseño. Este es un facelift, Diego. Es un facelift, una actualización de producto. Este es un vehículo de la línea Dynasty, de línea Dinastía. Se actualizó al frente. ¿Qué es lo que se busca con el diseño del frente? Paulatinamente los diseños han ido eliminando las parrillas delanteras. No se necesita tanta refrigeración con un modelo de combustión. Entonces se elimina la parrilla, se coloca el frente tipo Han, por ejemplo, lo vimos con la moldura y acá completamente carenado. Entonces, esta parte se parece al Han. Tapado. Y abajo, que es donde tenemos la entrada de refrigeración, tiene las persianas que según las necesidades cierran y abren. Entonces todo este frente viene actualizado, también las cortinas laterales para la aerodinámica. Sí, funcionales. Los rines también son actualizados para generar menos turbulencias. Ustedes ven acá cómo están con esas protecciones para generar menos turbulencia al andar y mejorar la eficiencia aerodinámica. No, además mejor que la solución del diseño de los rines es muy bonita. O sea, realmente son pocos espacios. Son pocos espacios. Muy planos. Pero desde lejos se ve como si tuviese muchos espacios. Pero la apariencia es muy deportiva, oculta los discos Brembo que igual tienen el sistema de frenado, pero pues esta aerodinámica está muy bien cuidada al estar completamente tapado. No, totalmente, ¿no? La figura espectacular, digamos que comparativamente con el, se parece al Han un poco. Sí, viene de la misma familia. Es de la misma familia, pero exacto, es una versión camioneta. Exacto, ¿qué ventajas tiene? Pues este es un SUV ya más grande, ya tenemos 7 puestos. También todo lo que son los acabados interiores, en alcántara, cueros, napa, absolutamente todo. Entonces es nuestro buque insignia,
Tiene la batería más grande que fabricamos hasta la fecha, más de 100 kilovatios hora. Da prácticamente más de 600 kilómetros de autonomía en ciclos CTLC. Entonces, es 600 kilómetros. Hasta 600, incluso un poquito más, hasta 610 más o menos en ciclos CTLC. Espectacular. Atrás, la línea increíble. También, la firma, las firmas lumínicas que maneja BYD, cada carro tiene la suya. Hemos visto cada uno diferencias. Muy particular, distintos, se identifiquen. Que hace, en diseño en BYD lo que logra es que no es como un carro por talla, sino cada uno tiene su firma identidad, claro, dentro de su familia, pero tiene su propio nombre. Que es espectacular, la verdad. Yo tuve la oportunidad de probarla tan anterior, el año anterior. Impresionante, sí, camina. Y camina con dos motores eléctricos también, pantalla 15 pulgadas, miren toda la iluminación interna. Cómo cambia, pues está absolutamente iluminado, techo panorámico, todos los ADAS, por ejemplo, cruceros adaptativos, mitigación de impacto, que también lo tienen el HAND, que también lo tiene el SEAL. Entonces ya empezamos a manejar un nivel de ADAS, inclusive entrando a nivel 2. Entonces, pantalla central para el aire acondicionado. Okay. Todo está. Acá hay algo bien importante también que tengan en cuenta, y es que si están buscando un SUV de gran tamaño, 100% eléctrico, y con tres filas de asientos. Este es el tope de gama y tiene absolutamente todo el carro, todo. Listo. Diego, ¿qué precio tiene en este momento este carro? En este momento, 329.900. 329 millones de pesos. El precio no ha cambiado mucho, me acuerdo. No, ha estado bastante estable. Con esta actualización, pues se han logrado mantener, y es un vehículo que es sumamente... La recepción ha sido genial del carro, la verdad. Igual este carro también tiene un bono por feria. Digamos que todos tenemos novedades y ofertas. Ok, por estos días. Y no solo, recuerden que no solo esos bonos y esos descuentos que van a encontrar acá en Corferias, también los van a ver en las vitrinas de BYD a nivel nacional. Miren, les voy a mostrar acá el baúl, antes de que nos vayamos, porque aquí está. Eléctrico, por eléctrico, supuesto, el completo. Perfil de este auto pues ya viene mucho más equipado. Noten todos los acabados, por ejemplo, donde empatan el cuero con el paño posterior, cómo está rematado, todo es de primer nivel, tapizado por completo, sistema de audio premium, absolutamente todo lo tiene esta nueva tanque. Muy bien, listo, ahora vamos a conocer el Yuan. Yuan Plus. Esta es una camioneta que ha tenido un éxito impresionante en Colombia. Es el más vendido de BYD, la nueva BYD Yuan Plus. Este es un vehículo que ya es un SUV de tamaño medio, no es de 7 pasajeros, de 5 pasajeros, pero es muy, la plataforma 3.0 lo que empieza a permitir es que con tamaños compactos, como pasa en el Dolphin, permite muchísimo espacio interior. Entonces, así se vea, digamos, compacto por fuera, por dentro es enorme, piso completamente plano, hay que montarse en el carro para ahora. No, es espectacular, yo también ya tuve la oportunidad de probarlo, camina impresionante. En los autos eléctricos, yo les digo a todos siempre, es que uno se nota la calidad de fabricación, porque como son carros tan silenciosos... Exactamente, cualquier ruido se notaría. Exactamente. Toca cuidarlo mucho más, sonorizantes, empaques, soldaduras, todo tiene que estar afinado porque el motor de combustión tapa ruidos. Exactamente. Entonces... En los autos eléctricos no pasa eso. Si quieren ver la calidad de fabricación, lo van a notar. Ven, no sé si podemos ver acá el capó. Veo que está abierto para que veamos si tiene front. Por ejemplo, hay algunos autos que traen como un pequeño espacio. Ahí está. En la parte delantera. Ya viene Diego y me ayuda acá. A veces me dicen, bueno, pero ¿por qué no muestras la parte técnica del motor? Pues ya que podemos hacerlo acá. Este no tiene front, aunque hay mucho espacio libre. ¿Qué es lo que pasa? El espacio libre inclusive es más grande de lo que hemos visto en otras generaciones y lo que se ven en otros eléctricos. La plataforma 3.0 lo que ha logrado es compactar hasta 8 componentes en uno. Cuando uno abre el capó y ve, muchas veces la gente asocia que es el motor, y pues es cierto porque está el motor, pero aparte de un módulo completo con 8 partes compactadas. Ningún fabricante ofrece esa compactación de componentes. Un eléctrico está lleno de cosas externas. Entonces, todo lo que es gestión térmica también en un solo módulo, que lo vemos en la parte izquierda. Entonces, permite tener un espacio tan compacto que un motor de combustión no cabría aquí, por ejemplo. Si yo quisiera colocarle uno, no cabría. Tiene que ser con la plataforma 8, con el 8 en 1, con solo componentes eléctricos. Un motor de aquí no cabría de manera eléctrica. Y ese espacio también permite... muchísima seguridad porque tengo muy buen espacio de deformación. No, en un impacto no ingreso a zonas duras, sino todo eso se deforma antes de tocar incluso la parte delantera del motor. Genial ese dato. Bueno, ya estamos ahí viendo el interior del carro. Interior. También es muy bonito. El interior está repleto de detalles. BYD en este carro hizo cosas muy curiosas porque lo basó como en elementos fitness.
Okay. Entonces, por ejemplo, la parte central parecen las, digamos, las fibras musculares del cuerpo, pero es que envuelve todas las, como en fibras, todo el carro desde las puertas. Tenemos elementos como la palanca de cambios, parece una mancuerna, las salidas de ventilación parecen las pesas de un gimnasio colocadas en vertical. También el apoyabrazo central, la textura del apoyabrazo central parece la banda de caminar de un gimnasio, hasta abajo que uno ve como tres cuerdas que hacen ruido, sí, como una guitarra. Está pensado en ellos lo hablan como la música que usted escucha al hacer ejercicio. Entonces, okay, ellos hacen este tipo de toda esta parte de diseño, está lleno de detalles. Diego, la verdad, un auto espectacular. De hecho, yo tengo un review de este carro, si lo quieren ir a ver en detalle, ahí está en YouTube. Pero bueno, ¿qué precio tiene esto en todo este carro de lista? La Yuan Plus está desde 179.900. Hay dos versiones, una versión de 310 kilómetros, de 410 y 480 kilómetros. Ok, perfecto. Ya está autonomía. ¿Y arranca entonces en? Desde 179.900. 179 millones de pesos, igual tiene bono. Igual tiene, ¿hay entregas? Hay sorpresas en todos. ¿Hay entrega inmediata de este modelo? Sí, señor. ¿Este color cómo se llama? Este es Courtyard Green, lo llaman como verde, verde como prado, algo así. Muy bonito. Muy bonito. Ah, verlo en vivo se ve muy bonito. Y como les digo, cada línea tiene su tono de color. Las líneas Dynasty manejan colores un poquito más, digamos, un poquito más fuertes. Las líneas Ocean manejan más, con más saturación, como si estuvieran debajo del agua. Excelente. Entonces, y este color ha gustado muchísimo porque mezcla las dos cosas. O sea, los verdes no, a veces no son sencillos, pero esta tonalidad no es fuerte. Tiene tono perfecto. Se ve espectacular. Bueno, ahí lo tienen, el BYD, o el BYD, perdón. Yuan Plus. Yuan Plus. Uh-huh. Muy bonito, éxito en ventas. Éxito. Es el más vendido de la marca este año. Es muy popular en la calle, ya se gusta, ve mucho. Es que el tamaño es perfecto. El tamaño es para compacto, familiar, pero tampoco es grande externamente. Esa es la ventaja de la plataforma 3.0, que permite compactarlo. Lo que no es espacio interior, lo compacta. Entonces, en eso mejora mucho. Listo. Diego, ¿qué tal si nos vamos a ver los autos híbridos? Sí, los verdaderos híbridos enchufables. Listo, perfecto. Vamos a conocer los híbridos. Diego, ahora estamos aquí como en el área o en la sección de los vehículos híbridos enchufables que tiene BYD, porque BYD no solo es auto 100% eléctrico, sino sí, nosotros híbridos. Manejamos vehículos de nuevas energías que ya manejamos, es decir, vehículos 100% eléctricos y vehículos verdaderos híbridos enchufables en la gama de BYD. Entonces, somos líderes mundiales de ventas en eso. A mí mucha gente me pregunta que si es mejor un híbrido convencional o un enchufable. Yo digo que los enchufables es como lo mejor de los mundos, porque tú puedes manejar un auto en modo 100% eléctrico y vas a tener una muy buena autonomía, pero además tienes un desempeño impresionante. Los carros caminan muy bien. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Pues muchas cosas. Por ejemplo, primero, pues bajar las emisiones medioambientales, claro, y para ello pues necesitamos que el vehículo sea eléctrico. Un vehículo que no emita emisiones, que no tenga un motor de combustión encendido bajo un rango de kilometraje. Entonces, esa es la primera. También la segunda es la conducción de todos nuestros vehículos es eléctrica, inclusive en los híbridos enchufables. Es decir, no hay una caja de cambios, no hay un clutch, entonces la conducción es eléctrica. Y quiero que me expliques un poco el esquema del híbrido enchufable de ustedes, que es diferente. El híbrido enchufable es muy sencillo. Nosotros, lo que hace el motor es un motor generador, pero nosotros tenemos la energía no es del motor de combustión inicial, sino de la batería conectada a la red eléctrica. Okay. Esas baterías son de 8.3 kilovatios hora, se pueden conectar a la red eléctrica, y si yo utilizo el rango que es de entre 50 a 55 kilómetros según las versiones, yo puedo tener una conducción 100% eléctrica, cero emisiones, sin prender el motor de combustión. Okay. Esa es una de las grandes ventajas. Okay, bueno, entonces, ¿qué hace el motor después? Lo que hace es, si yo me paso del rango, pues el motor me va a asistir para cargar la batería en un principio. Entonces, es un motor generador realmente después de una autonomía 100% eléctrica. Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos dos modelos. Esta es la versión, este es un sedán. Es un sedán King Plus. Hay también una camioneta que ya la vamos a conocer, muy bonito también, con un diseño pues muy llamativo, con diseño, digamos,
Con unas líneas similares también a los vehículos eléctricos. Mira, ahí prendiste las luces, se ven espectaculares. De nuevo, en la calle se ve espectacular. Exacto, y de nuevo vemos la finura de la línea horizontal. Manejamos mucha horizontalidad en la firma LED. Acá vemos varias líneas que cortan en forma diagonal. ¿Esta hace parte de cuál familia? Esta hace parte de la línea Dynasty, pero en un formato sedán sumamente confortable, de un tamaño medio, o sea, digamos un cliente que busca no un sedán en grande, digamos pero es el que busca un sedán, por supuesto, digamos tradicional en sus formas, pero pues con toda la parte avanzada. Vamos a ver acá el interior. Asientos deportivos, vemos incluso la pantalla del clúster está integrada dentro de la moldura, entonces se integra en el diseño desde afuera, se ve como si no tuviese un clúster, pero me permite la información y también permite información simplificada. Es decir, no tiene que tener demasiada información, sino lo necesario para la conducción. Genial. Bueno, yo lo estuve probando, la verdad es que el carro camina súper bien, me gustó muchísimo. Además, al ser híbrido, enchufable, él da la prioridad, como hablamos ahora, al ser conducido como en modo eléctrico, entonces eso quiere decir que tiene un empuje impresionante. Exacto, la aceleración y la conducción es eléctrica, o sea, no hay un cambio de marchas de primera, segunda, nada de eso. Claro, el motor a combustión se va a encender. Para cargar, y en muy pocas ocasiones lo que puede hacer es incluso dar energía o pasa fuerza de impulsión a las ruedas delanteras, si es el caso, pero no es lo normal es que sea de carga el vehículo. Bueno, genial. Precios y versiones. Esta es única versión, tenemos precios inclusive desde $129,900 según la disponibilidad, pues es un precio rompedor, sí. Pero ese precio es muy bueno, yo este carro lo estuve probando este año y el precio era mucho mayor. Exactamente. Ahora bajaron los precios. Ahora pues estamos ajustándolos pues para que todos puedan ingresar. Igual como hablamos ahora, tiene precios de bonos de feria. Tenemos muchas sorpresas también inclusive en Corferias y también pues a nivel nacional, pues esos precios están disponibles pues durante la feria, el tiempo de feria. Claro, eso pero, es importante. Pero no solo acá, por supuesto. Listo, muy bueno que sepan ese dato porque BYD, pues como han podido ver, tiene muchas sorpresas, lanzamientos y los bonos, que eso sí los van a venir y les recomiendo yo que vengan y los consulten aquí en Corferias o en cualquiera de las vitrinas de BYD. Bueno, Diego, ahora estamos al lado de la BYD Sun Plus, que es la camioneta, digamos, de similares características en desempeño al sedán. Sí, la plataforma motor es igual, pero en formato SUV, un SUV sumamente amplio. O sea, cambia ya la configuración, 5 pasajeros amplios, okay. Entonces, ¿esta también es híbrido enchufable? Igual, híbrido enchufable, 8.3 kilovatios hora hasta 51 kilómetros en modo 100% eléctrico. ¡Wow! Eso es impresionante. Sí, las autonomías eléctricas, ¿cómo se plantean? Es los híbridos, los trayectos diarios en promedio son por lo general debajo de 50 a 55 kilómetros. Entonces, si usted utiliza el carro, digamos, en el día a día, por lo general va a cubrir ese rango de kilometraje. Usted lo puede poner a cargar en las noches o en las tardes y al día siguiente volver a tener un eléctrico. Entonces, usted en el día a día puede tener un vehículo cero emisiones todo el tiempo. Claro, por supuesto, ¿qué pasa si me voy de viaje o salgo más? Pues el motor de combustión lo asiste para cargar. Totalmente de acuerdo. Bueno, este carro pues ha sido muy exitoso. Me preguntan mucho por él, la verdad. Creo que ustedes en ventas, éxito total en nuestro país, a nivel mundial también se vende muy, muy, muy bien. De hecho, es muy bonito. Sí, es parte de la línea Dynasty. Vemos todo el frente, la parrilla completa, dado que necesitan refrigeración, toda una línea de cintura muy amplia, que una silueta completa hasta atrás. Y toda la línea, por supuesto, de nuevo, con su firma independiente, lumínica, bueno, alrededor de lado a lado. Pero como hablábamos hace un rato, si no eran en uno de los otros autos, todos tienen una firma lumínica. Muy especial, pero parte de la familia de estos modelos, como Listo. Es en el caso de la Dynasty. Hay algo muy interesante, ya que la cámara está acá, quiero que miren este emblema, DMI. DMI. DMI significa que es híbrido enchufable, pero sí. Ustedes lo llaman... Es el Dual Mode Intelligent, o sea, híbrido inteligente, por decirlo sí, así. Sí, son dos motores, obviamente combustión son dos, y son dos modos, eléctrico e híbrido, y pues la I que es de eficiencia. Tanto el motor de combustión como todos los componentes están enfocados a la eficiencia, es decir... Por ejemplo, el motor de combustión no se le puede colocar un carro. Si yo le coloco una caja de cambios y arrancara, no se podría. Por ejemplo, las mínimas del carro no son 800 vueltas, son más de 2.500 vueltas. ¿Por qué? Porque le arranca para cargar de una vez.
Ciclo Atkinson, eficiencias térmicas más del 40%. O sea, es un motor único específico para carga. No es un motor de otra gama para colocarle en el carro. Ven, y este tipo de autos, tanto el King como el Song, que son híbridos enchufables, ¿qué tipo de combustible tenemos que usar? Que ¿O qué piden, octanaje necesitan? Los que nos piden por lo menos son 92 octanos. Digamos que nos implica por lo menos mezclar un poco, porque pues sabemos que la corriente donde llega hasta allá y la extra pues es 95-98. Por lo menos nos pide 92 para un idóneo funcionamiento. Bueno, perfecto. Entonces hablamos de autonomías. Yo con un tanque puedo hacer más o menos... hasta casi 1.100 kilómetros combinados entre los dos, o sea, digamos entre los dos modelos. Se puede llegar arriba de 1.000 kilómetros inclusive. La verdad es impresionante. Sí, es impresionante. Puedo avanzar hasta el... No, eso es una autonomía increíble. Bueno, ¿y precios? Precios. ¿Cuántas versiones hay de este modelo? De este todavía tenemos dos versiones, de 172.900 desde la versión GL, y esta es la versión GS más equipada, con ADAS, techos panorámicos, todo. ¿El carro es igual? El carro prácticamente es igual. Son diferentes ayudas a la conducción, algún equipamiento de confort interno un poco distinto, pero pues el carro es idéntico en general. No, excelente. Bueno, igual tienen bono por feria. En todos hay sorpresas. En todos los modelos, así como les he venido contando, en todos tienen bonos por ferias aquí en Corferias. Pero bueno, si no pueden venir a Corferias porque están en Medellín, están en Cali. O sea, a nivel nacional, durante la feria, pues están todos los precios. ¿En qué ciudades es que está BYD, recuerdan? Tenemos Cali, Medellín, tenemos Pereira, tenemos Villavicencio, tenemos, por supuesto, en Bogotá. Entonces, pues, eso y... Bueno, muy bien. Entonces, si están en cualquiera otra ciudad, de otras ciudades, pues también van a tener el beneficio de los bonos. Exactamente. Por esta temporada del Salón del Automóvil. Por el Salón del Automóvil. Bueno, genial. Espero os haya gustado pues este contenido que hicimos con BYD. Gracias, Diego. De verdad, espectacular. Nos pasamos increíble. Hicimos un repaso a todos los autos, miramos los precios. No sé. No, toda la invitación para que vengan y experimenten esta nueva experiencia BYD. No es solamente lo que ven en las imágenes, sino experimentar el carro. Ojalá una prueba de ruta. Experimenten esa conducción eléctrica que es muy diferente a un modelo de combustión. ¿Ustedes tienen ¿cómo se llama esto? ¿Ustedes tienen autos de prueba? Test drive, nosotros tenemos para test drive, pues disponibles en la red de concesionarios. Y lo importante es eso, que experimenten cómo es esa conducción eléctrica. No solamente, no tiene emisiones, pero nótenlo, porque el silencio de marcha, no hay vibraciones, es decir, tiene que experimentarlo. Es algo que es muy nuevo, muy pocas personas realmente lo han visto. Esperamos que sean muchas más. Listo, Diego, bueno. Muchas gracias. Espectacular. Espero que os haya gustado este contenido. Como siempre, nos despedimos de BYD. Claro que sí. Y los espero pues en un próximo contenido más adelante. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.